Diga, caserita. Gracias. Que le vaya bien, caserita. ¿Puedo? Gracias. ¿Te has preguntado de dónde vienen los alimentos que consumimos? ¿O por qué una misma fruta, verdura puede tener diferentes formas, tamaños y hasta sabores solo dependiendo de dónde las conseguimos? Hoy quiero invitarles a que descubramos las maravillas que tiene nuestra tierra. Aprendamos de una manera fácil, práctica y divertida cómo aprovechar los espacios en nuestro hogar para tener frutas y verduras que nos mantendrán fuertes y sanos. Así que bienvenidos y bienvenidas a Humus Humus, donde aprenderemos algunas técnicas de agricultura alternativa. Presentamos sistemas de producción. Hay un viejo refrán que dice que nosotros somos lo que comemos. Y yo creo firmemente en eso. Es que nuestro cuerpo necesita nutrientes para funcionar adecuadamente y sentirnos sanos. Y todos estos nutrientes los podemos conseguir de las plantas. Vegetales, hortalizas, cereales, frutas. Como hemos visto, un pimiento, por ejemplo, puede tener muchas formas, tamaños, colores, incluso sabores. Y todo esto depende de dónde lo conseguimos. Pero, ¿por qué? Para responder esa pregunta, debemos entender cómo conseguimos nuestros alimentos y regresar en el tiempo 10.000 años, en 40 segundos. Muchos historiadores consideran que las antiguas civilizaciones se establecieron con el aparecimiento de la agricultura, pues nuestros antepasados pasaron de ser nómadas cazadores y recolectores para asentarse en lugares en donde se podía cultivar sus plantas y criar sus animales. Culturas antiguas como la Valdivia y la Chorrera emplearon métodos de siembra y de riego en sus cultivos para obtener sus alimentos. Comenzaron a crear herramientas para el trabajo en el campo que van desde el azadón hasta el uso de animales para arar la tierra. En el siglo XX apareció el tractor y después llegaron las maquinarias pesadas, que industrializaron a la agricultura. En la actualidad, existen varios sistemas de producción que nos ayudan a obtener los productos que consumimos en casa. Como por ejemplo, el sistema agrícola convencional, que utiliza productos químicos. Esto se usa para ayudar al control de plagas e insectos, así como para el crecimiento de las plantas. El problema es que, algunas veces, estos residuos químicos pueden quedar en las plantas o en los frutos que consumimos, dañando nuestro organismo. Otro sistema de producción es el agroecológico, que utiliza elementos naturales para ayudar a crecer a las plantas.
La forma en la que ayudamos a ellas a crecer es muy importante, ya que determina su tamaño, color, forma e incluso el sabor de los productos que consumimos. Es muy importante que conozcamos de dónde vienen los productos que usamos. Y para ello, la mejor forma es cultivándolos tú mismo en casa. Todo comienza con una pequeña semilla que se convertirá en una planta, de donde obtendremos nuestros frutos. Lo más importante es saber de dónde vienen las semillas seleccionadas. Deben venir de procesos orgánicos, como estas que están acá, de pimiento, tomate y lechuga. Ellas germinarán y se convertirán en pequeñas plantas. No, mejor dicho, plántulas. Una forma para sembrarlas puede ser poniéndolas directamente en el suelo. Así de simple. Pero si quieres ayudar a que las semillas germinen naturalmente, una forma es poniéndolas en remojo por un día o 24 horas. Vamos a hacer lo siguiente. En un vaso ponemos algodón que esté humedecido. Lo ponemos en el fondo. Y dentro de él vamos a colocar las semillas. Puedes poner un grupo de 4 a 5 semillas o un poco más para que veas si germinan o no. Luego, tomamos otro algodón, también ligeramente humedecido, y lo colocamos encima. Ahora, lo que tenemos que hacer es esperar 24 horas. Luego de esas 24 horas, ya podemos llevar las semillas a los almácigos, que son pequeños contenedores donde pondremos nuestra tierra preparada y crecerá la semilla, a los que hemos limpiado y colocado una mezcla especial de tierra, turba, humus y piedritas pequeñas para que la planta pueda respirar mejor. Sembraremos varias semillas en cada almácigo. Las semillas no deben estar a más de medio centímetro de profundidad. Riega con cuidado hasta que la tierra esté completamente mojada, pero no empapada. Etiqueta los contenedores para saber qué tipo de plántula está germinando. Utiliza cinta adhesiva y escribe la semilla que sembraste. Cubre los contenedores donde están las semillas. Yo colocaré en esta caja de zapatos con un plástico transparente para crear un mini invernadero. Y para evitar el exceso de humedad dentro, retiramos el plástico unos minutos cada día. Una vez que las semillas hayan brotado, retira el plástico. Coloca los contenedores en un lugar cálido, cerca de una ventana, pero que no les dé la luz del sol directamente. Debe estar siempre húmeda y caliente. Una vez que nuestra plántula ha crecido y comienza a desarrollar sus primeras hojas, es cuando podemos trasplantarla a un macetero más grande o a nuestro huerto, para que pueda crecer y darnos su fruto. Y cuando nuestras plántulas ya crecieron, podemos ver sus primeras hojitas, es tiempo de cambiarlas a un macetero más grande o simplemente directo en el huerto, porque aquí es donde van a crecer y nos van a dar sus frutos. Así como podemos ver variedad de plantas, también hay variedad de semillas. Así que te recomiendo que investigues muy bien acerca de las particularidades de cada una y prestes mucha atención cómo tratarlas. ¡Manos a la huerta! A través de estas canastas solidarias, nosotros comunitarias que les llamamos, nosotros hemos ido logrando una vinculación con otros procesos, otras situaciones propias de la ciudad y propias de nuestra provincia, ¿no? Primero esta relación con productor, consumidor directamente. Luego tenemos procesos de formación en diferentes talleres. Trabajamos conjuntamente con lo que es alimentación soberana
y estamos implementando algunos otros programas que nos permitan ampliarnos un poco en nuestra visión y en nuestro quehacer diario. Esta es una propuesta que iniciamos como una alternativa de trabajo frente a las necesidades, más bien de ahorros, frente a las necesidades urgentes que tenemos los sectores populares. Y lo iniciamos con un grupo pequeño de compañeras y compañeros haciendo previamente una investigación de cuánto gastaba la gente para poder tener lo que llamamos una canasta de productos que se compran en el mercado y que podían ser optimizada esta forma de comprar con una mejor relación entre nosotros, ayudándonos, aportándonos solidariamente, y de esa manera logramos este objetivo. Ahora actualmente son 100 familias las que trabajan con nuestro programa. ¿Qué hacemos? Nos reunimos, nos organizamos, nos ponemos de acuerdo y tenemos ya unas normas un poco establecidas, si es que se quieren, pero si hay iniciativas nuevas, igual las aceptamos, ¿no? Al momento estamos optimizando nuestros recursos económicos porque una canasta de estas en el mercado cuesta $25. Nosotros lo estamos teniendo a mitad de precio, en 12.50. ¿Qué productos? Los básicos, ¿no? Comemos papa, plátano que viene de fuera, yuca, tenemos los productos de legumbres, todo lo que es cebollas, todo lo que es nabos, todo lo que es acelgas, lo vamos, y tomates, limones, pimientos, un poco como constantes, pero vamos variando en lo que corresponde a frutas. Compramos frutas de la temporada y hacemos de este proceso de organización también un proceso alimentario, nutricional, que responda a las necesidades de nuestras familias y a tratar de alimentarnos en forma bastante soberana posible. Tenemos vinculación con los compañeros productores, ellos nos proveen, los compañeros productores de las comunidades, en una relación directa productor-consumidor con nuestra canasta, nos proveen algunos productos. Como alrededor del 60% de productos vienen de estos compañeros productores y gracias que tenemos un producto orgánico, sin químicos, que nos permite ir cada vez cambiando nuestras formas de comer, alimentándonos realmente, dando un servicio a las personas con las que trabajamos. Entonces, de pérdidas no hablamos, hablamos de ganancias, pero de ganancias de construcciones como seres humanos, de ganancias en términos de que somos otras personas que solidariamente nos apoyamos para poder salir adelante. Hoy vimos que los almácigos son el mejor lugar para germinar las semillas y pueden estar hechos casi de cualquier material. ¿Saben? Yo tengo un primo. Es un poquito excéntrico, pero muy creativo. Se llama Vegetalex y él nos puede enseñar a hacer todo tipo de almácigo en todo tipo de material. ¿Quieren conocerlo? ¡Vamos! Para hacer nuestros almácigos necesitamos una cubeta de cartón de huevos vacía, cáscaras de huevo, naranjas, tierra negra lista para sembrar, agua de lluvia y semillas. Primero, colocamos en un recipiente de cartón de huevos las cáscaras, a las cuales las hemos hecho un agujero en la parte superior por donde hemos sacado la clara y la yema. Cortamos la tercera parte de la cáscara de naranja y con cuidado sacamos el contenido, procurando que las cáscaras queden intactas. Con una cuchara llenamos de tierra los cascarones de huevo. Y por último, las cáscaras de naranja. Ahora colocamos las semillas en nuestros almácigos. Regamos ligeramente las semillas con agua de lluvia. Finalmente, colocamos nuestros almácigos en un lugar seguro y cálido, preferiblemente cerca de una ventana, sin que les llegue de forma directa la luz del sol o bajo una lámpara. La lámpara no debe estar muy pegada a los almácigos. Debe mantener una distancia prudente dependiendo de la intensidad del foco. ¡Y listo!
Y como hemos visto, cuando estas plántulas crezcan, las llevaremos al huerto donde van a crecer y nos van a dar los frutos que tanto queremos. Lo importante es saber de dónde vienen y cómo han sido tratados los alimentos que consumimos. Hay que recordar que los sistemas de producción en el Ecuador son los que nos ayudan a que tengamos todo tipo de productos en nuestras mesas. Sin embargo, no hay que olvidar que el esfuerzo de miles de ecuatorianos que desde el campo hacen esto posible tiene que ser reconocido. Hemos llegado al final de este programa de Humus Humus. Espero que me acompañen en los próximos capítulos porque vamos a aprender la forma más fácil y práctica de producir y cultivar nuestros propios alimentos en casa. ¡Hasta la próxima!